Terminamos semana y el Señor una vez más nos regala su misericordia y su amor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 4, de los versículos 35 a 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Y dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: «Silencio, cállate». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe?». Se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito para quedarnos solo con una frase: ¿quién es este? Es decir, la gente vio a Jesús y se maravilló tanto que entonces mucha gente se preguntaba: ¿pero quién es? ¿Quién es este que hace tantas maravillas? ¿Quién es este que enseña de una manera tan maravillosa, tan profunda, tan especial? ¿Quién es este que hace cosas que nadie hace? ¿Quién es este? Pues bien, nosotros también debemos responder a esa pregunta: ¿quién es este? Y decir: es Jesús de Nazaret. Pero a Jesús de Nazaret hay que conocerlo más y más. Y para ello existe entonces no solamente la lectura de la palabra de Dios, sino también el magisterio de la Iglesia, que nos va desenvolviendo lo que va diciendo la palabra de Dios. El catecismo de la Iglesia es otra forma de conocer más a Jesús, y también la labor de los teólogos y escritores que, pues, de acuerdo a hechos de Jesús, va desgranando, va comentando en una forma maravillosa. Hoy recordamos a uno de los más grandes, Santo Tomás de Aquino. Él fue un monje dominico, pero que dedicó su vida a comentar la vida de Jesús. Es decir, a tratar de profundizar en el por qué Jesús hizo esto, o en el por qué Jesús obraba así, por qué Jesús es Dios con nosotros, en tratar de iluminarnos más. Él nos ayudó a conocer quién es este de tantas maravillas. Que entonces seamos amigos de la palabra de Dios, que no nos sintamos solos para conocer el Evangelio, que sepamos también acercarnos al catecismo de la Iglesia, que sepamos también tener lecturas buenas y sanas de autores cristianos, de autores católicos, de autores que son teólogos, que nos dan una gran visión de la verdad. Que el Señor nos ayude a interesarnos por conocerlo cada día más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.